cantar, Señor, sin cantar, Señor. Thank you.
vamos a pedir la Santa Misa por el eterno descanso de José Luis Andrade García, a quien Dios acaba de llamar este mismo día. También por el eterno descanso de Francisco Ruiz Rojas, de Salvador Cuevas, de Esperanza Vega y su esposo, de Gonzalo Toscano, de Atanasio Martínez Tobar, de Carmen Flores Espinosa, de Margarita Negrete, de Carlota Martínez, de Manuel Gutiérrez, de Antonio Pérez, de José Manuel Gallegos Alcalá, de Carmen Aguilar Romero, de Fernando Maciel, de Alfonso Ceja Cruz, de Jesús Mejía Ochoa, de Josefina Becerra Valdés, de José Elías Cárdenas García, de Pedro Franco Rojas, de José de Jesús Rodríguez Ochoa, de José Padilla Fajardo, de Teresa González Torres, de Consuelo Zamora Espinosa, de Salvador Ramos López, de Rafael Mares Tamayo, por Graciela Navarro en su cuarto aniversario, por José Collazo Collazo, por Jesús Hernández Martínez, por Enriqueta Alvarado Mendoza, por Josefina Mendoza Medrán, por Enrique Alvarado Rivas, por Adolfo Ruiz, por los difuntos de la familia Hernández Martínez, por los difuntos de la familia Gutiérrez Alejandre, por María Elena Pérez Ruiz, por Javier Hernández Flores, por José Francisco Ramírez Rodríguez, por José Luis Maravilla Torres, por Salvador Blancas Rodríguez, por Guadalupe Mares Tamayo, por Bernardo Gutiérrez Vaca, por Consuelo Alejandre de Maciel, por Chava Maciel Alejandre, por Francisco Maciel Campos y su esposa, por José Alejandro Castañeda y su esposa, por Soledad Alejandre Vargas, por María Alejandre Vargas, por Roberto Alemán, por Josefina García de Ruiz, por Berta Campos y su esposo, por José García Maciel, por Rafael Fonseca Flores, por Esperanza Rico Hernández, por José Rodríguez Rico, por Marco Antonio Boada Gutiérrez, por Ignacio Maciel Campos, por Rita del Toro y su esposo, por José María Nava García, por María Isabel Rúa Díaz, por Juan Vaca Moreno, por Teresa Medrano Maravilla, por David Maravilla Rivas, por María del Refugio Gil Ochoa, por Antonio Pérez Barocio, por María Guadalupe Ruiz Hernández, por todos los fieles difuntos. Vamos a pedir también por las intenciones de Jesús Maciel Ceja, por su salud, de la familia Martínez Aguilar, de Lupita Maravilla Mejía, por su salud, de la familia Campos Vega, por la familia Medina Ochoa, por Lidia Ruiz y su esposo, por su salud, por la familia Ruiz Maciel Campos, por María José Ochoa Gaitán, por su salud, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Dispongámonos a participar en los divinos misterios de la pasión y muerte y resurrección del Señor. Pidámosle que nos purifique de todo pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Conceda a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperaban en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechuras de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala.
Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don. Ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin. Hasta el día de su advenimiento, Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que va de viaje, deja su casa y encomienda a cada uno lo que debe hacer, y encarga al portero que esté vigilando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando un nuevo año litúrgico. La liturgia de hoy nos llena, por una parte, de concentración, de vigilancia, pero también nos llena de esperanza, porque sabemos que estamos esperando un acontecimiento salvífico de suma importancia. ¿Qué nos recomienda el Señor en este inicio del Adviento? Que estemos atentos, que no tomemos las cosas a la ligera,
que sepamos que nuestra vida tiene una grandísima importancia, no solamente para progresar en el orden material, sino también para estar enriquecidos, llenos de virtudes, llenos de buenas obras, en el orden espiritual. El profeta Isaías, viendo la disolución de las costumbres en su pueblo, los problemas del destierro y de las calamidades, recuerda a su pueblo: Dios es tu Padre, está atento a tus necesidades, ten confianza, acude a Él. Pienso yo que no solamente en los acontecimientos favorables, porque Dios viene en distintas circunstancias. Viene como un niño pequeño, lleno de candor, que atrae los corazones porque sabemos que viene a salvarnos, pero también viene en los acontecimientos difíciles, cuando estamos amenazados, por ejemplo, por la pandemia, por la inseguridad, por la crisis económica. Sin duda que todo esto es una llamada de Dios para que rectifiquemos nuestra vida. El mundo banaliza los acontecimientos, por ejemplo, aprovecha la Navidad pues para promover ventas, juergas y fiestas. Pero recordemos que el Señor también viene en los acontecimientos difíciles, que es una fuerte llamada de atención para que examinemos nuestra vida y colaboremos con Él a establecer su reino cuando también hay dificultades. Luchar por la justicia, por la equidad, por la solidaridad con los más necesitados, material o espiritualmente. Ojalá pues que en este primer domingo de Adviento estemos con gran esperanza en la venida del Señor y sepamos colaborar con Él en ir construyendo el reino, empezando por nuestra conversión y ayudando a los más necesitados en el orden material o espiritual. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en la esperanza de nuestra total liberación, y digámosle, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos prometidos, para que guíen a su pueblo al encuentro con el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que reconozcan la necesidad de buscar en Cristo la razón de ser de sus gobiernos en la lucha por la verdadera paz. Te rogamos, Señor. Por los pobres, marginados, enfermos y desamparados que no tienen ni pan ni techo con qué abrigarse, para que compartamos con ellos lo que tenemos y no solo lo que nos sobra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los padres e hijos, para que construyan la unidad familiar con Cristo como centro de sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que la presencia de Cristo en esta celebración nos mueva a estar vigilantes y en oración esperando su llegada. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros difuntos y especialmente hoy, por José Luis Andrade García, a quien Dios ha llamado a su presencia, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Dios todopoderoso y eterno, que escuches nuestras oraciones y derrames sobre nosotros los dones de tu piedad, para que cuantos confían en la venida de tu Hijo se vean libres de todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos el sacrificio para el avance de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se conviertan para nosotros en prenda de tu redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó
el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es su nombre, santo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo José Luis Andrade García, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos la paz. Concédenos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Good.
sientes consuelo a todos los que sufren, ven sin tardar, Señor. Ven, Señor, no tardes en llegar, desciende hasta nosotros con tu luz para salvar al pueblo que te espera. Ven y no tardes, ven, Señor. Los pobres tienen sed de verdad y vida, ven sin tardar, Señor. Tus hijos van buscando salvación y ventura, ven sin tardar, Señor. Que tú eres el Dios que redime y que salva, ven sin tardar, Señor. Y tú sacias el hambre del que ansía y espera, ven sin tardar, Señor. Ven, Señor, no tardes en llegar, desciende hasta nosotros con tu luz para salvar al pueblo que te espera. Ven y no tardes, ven, para decirles algunos avisos. Se les entregó el programa de los festejos a la Virgen el jueves, que les corresponde a los adolescentes y jóvenes. La invitación es reunirnos en la Alameda con bicicletas, y en bicicleta nos vamos a ir a la entrada del pueblo, donde tendremos la celebración de la Eucaristía. Es una indicación con relación al programa del festejo de la Virgen. Los Caballeros de Colón siguen organizando el rosario. El 29 de noviembre tienen el resto del rosario, ahora de las capillas hacia aquí al centro, empezando de San Pedro y San Pablo a las 5:30 y llegando a las 6:30 aquí a la parroquia. En diciembre, todo diciembre, por la mañana tenemos celebración de la Eucaristía, puesto vienen algunos paisanos para distribuirnos en diferentes celebraciones. Les invitamos a seguir adornando sus casas ahora para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, de acuerdo a su creatividad. La semana pasada leíamos una carta del que nos pedía el señor obispo un apoyo para las personas que se encuentran en situaciones críticas en Tabasco y San Cristóbal de las Casas. Lo vamos a hacer el día 13 de diciembre, pasando el 12 de la fiesta. Aquí en el atrio vamos a estar pidiendo el apoyo, la cooperación para ese fin. También cada año tenemos que pagar lo que es el seguro sacerdotal. Recuerden ustedes que el año pasado lo hicimos también, se rifó una motocicleta. Este año también se va a rifar esa moto, el boleto va a ser de 100 pesos. El costo del seguro sigue permaneciendo igual, de los años, ya van 2 años que es el mismo costo, puesto que ya hay un seguro interno entre todos los sacerdotes, es de 43 mil pesos. Para eso se va a rifar la motocicleta. El próximo sábado hay adoración nocturna para las personas que deseen participar y los adoradores. Los centros de las familias en oración, les vamos a pedir que los que están en los barrios, que nos hagan una propuesta del recorrido por donde están los centros del barrio, para visitarlos con la imagen y empezando el día de los barrios. Las danzas, hay algunas danzas, algunas personas que quieren participar, será después de la celebración de la misa en los barrios. Pasando la fiesta, les pedimos que en todas las capillas hagan el nacimiento para el niño Dios,
Y en todo este mes también se va a celebrar las misas. Las madres que están con nosotros nos van a acompañar aquí en la parroquia y ellas también nos van a ayudar con las celebraciones. No se suspenden las celebraciones por la mañana o en la tarde de las capillas. Les seguimos pidiendo los cuidados, cuídense mucho, que las defensas estén muy bien, aliméntense, salgan a caminar, tomen sus precauciones con todas estas cosas que estamos viviendo. Y también espiritualmente, las personas que deseen reconciliarse pueden acercarse para confesarles. Estamos en un tiempo muy especial. Y por último, el próximo miércoles tenemos una reunión con los papás de los niños que van al fútbol, al Club Campestre. Favor de asistir a las 5:30, tenemos la reunión para que puedan ustedes participar y poner algunos acuerdos que tenemos. El Señor nos mostrará su misericordia y nuestra tierra producirá su fruto. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que duran para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Vayamos en paz, en nombre del Señor. Demos gracias a Dios. Vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestro hermano. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios, para quien todos estamos vivos, que admita su alma entre sus santos, que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso con nuestro hermano, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado sobre los hombros del buen pastor y agregado al séquito del Rey Eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No temas, hermano. Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida. Por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu féretro nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo y consagró tu cuerpo como templo suyo. Las oraciones de los fieles que celebrarán por ti serán el símbolo de tu dignidad de templo de Dios, y acrecentará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Que nuestro hermano viva eternamente en paz junto a ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que participe contigo de la felicidad eterna de los santos. Señor, ten piedad. Que contemple tu rostro glorioso y tenga parte en la alegría sin fin. Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, recíbelo junto a ti con todos los que nos han precedido. Señor, ten piedad. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano
con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos, y ábrele las puertas de tu mansión, y a sus familiares y amigos y a todos nosotros, los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él, junto a ti en el gozo de tu reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano, para que terminado el duro combate de esta vida mortal, entre como vencedor por las puertas de los justos, y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Amén. Que a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamada la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Luzca, Pedro. Que descanse en paz. Así sea. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Gloria a Dios.